Buenos días con todos y ya comenzamos con una oración para iniciar nuestra misa en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a celebrar esta Santa Misa con corazones puros. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh corazón inmaculado y doloroso de María, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabaré, alabaré a mi Señor. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Tú que has sido enviado por sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concedes que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo, bajo tu gracia, lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, la profeta Elías, del pueblo de Tisbé, en Galaad, le dijo al rey Ahab: Juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia, y yo no lo mando, si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: Vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré de los cuervos y te llevan de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Kerit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. Siempre me cuidará el Señor. Siempre me cuidará el Señor. La mirada dirijo hacia la altura, de donde de ha venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Siempre me cuidará el Señor. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No jamás se dormía o descuidará el guardián de Israel. Siempre me cuidará el Señor. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado.
No te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre me cuidará al Señor. Te guardará el Señor en los peligros y curará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Siempre me cuidará el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Alégrese y saltan de contento, porque su premio será grande en los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y les persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieran a los profetas y vivieran antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos. Hemos escuchado el Sermón de Monte de Jesús, famoso, famoso. Y es interesante porque los valores que él exalta en este sermón son opuestos que los valores que el mundo exalta, ¿verdad? En el mundo, ellos admiran fama, riqueza, dinero, popularidad, influencia, poder, placer, ¿verdad? Aquí, en la red de Dios, exaltan valores muy distintos. ¿Qué son los valores del Sermón de Monte? Pobreza del espíritu, llorando, sufriendo, hambre y sed de justicia, misericordia y limpieza de corazón, y trabajando por paz y hasta sufriendo persecuciones. Ok, por causa de justicia. Interesante. Vamos solo, por ejemplo, enfocar en uno de ellos. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Interesante. Interesante, porque vemos en este tiempo ahora, en esas últimas dos semanas, era gente que no eran perseguidos por causa de justicia, sino gente persiguiendo inocentes, quemando edificios, robando, hasta matando 15 personas. ¿Para qué? Supuestamente causa de justicia. Pero no era así. No era así. Dios está diciendo la opuesta. Cuando uno está perseguida, no matando y persiguiendo a los demás por justicia, sino perseguida por justicia. Dice, ellos, es el reino de los cielos, de ellos. Esa es la diferencia en la forma que, por ejemplo, los héroes del movimiento de derechos civiles en este país,
Por ejemplo, Martin Luther King Jr. Él luchó por la justicia, pero de manera siguiendo los valores del Evangelio. Y él sufrió, ellos hablaron en sus reuniones con los otros líderes en aquel tiempo, en los 50s, cuando estaban luchando por derechos civiles, por el afroamericano, por el negro. Dijo que nosotros tenemos que ser disponibles a recibir golpes, no dar golpes, sino tenemos que entrar en esos desfiles públicos en un ambiente que es racista en el sur de Estados Unidos. En ellos decidieron que vamos a aceptar los golpes de la policía. En vez vamos a ir y matar policía, vamos a recibir golpes. Y interesantemente, su movimiento era exitoso, porque ellos siguieron el camino de los mártires, el camino de los verdaderos seguidores de Cristo, en un camino que no violencia en vez de violencia. Y peleando ¿por qué? Para la justicia, de justicia racial, justicia por las razas, justicia por los negros en este caso, en el caso, o por minoridades en lo general, ¿verdad? Entonces, es como dos maneras a pelear por la justicia. Uno, que hemos visto en estas dos semanas, que causa caos, destrucción, asesinación, homicidio, robo, violencia. El otro camino es luchando por la justicia, siguiendo el camino de Cristo crucificado. Que sí, y los dos están de acuerdo. No debe ser ningún más asesinaciones de personas de minoridad by policía, sin ninguna provocación, sin ninguna causa. Estamos de acuerdo. Pero una manera de luchar por eso es violento. Otra manera de luchar por eso es siguiendo los valores de Cristo. En eso es la que como va a vencer el mal, y también el racismo y también pecado, porque eso es como uniéndose con Cristo. En nuestra vida tenemos que también imitar el ejemplo de Cristo. A veces tenemos razón. Tenemos razón en sentir enojado. Vamos a decir como Jesús en el templo, se llama un ira justificado que él expresó cuando él echó afuera los que están intercambiando dinero y vendiendo cosas, profanando el templo de Dios. Ya con un ira justificado, él tuvo que echarlos afuera, ¿verdad? Porque guardando la pureza del templo. Y existe esta emoción que es sano, que no es malicio. No está diciendo la destrucción de aquella persona. Él hizo eso por la conversión de aquella persona. Si ellos aprenden en su lección y se convierten y no se profanan la casa de Dios. Igualmente, cuando seguimos a Cristo también, tenemos que enfrentar situaciones difíciles. A veces tenemos que hablar y también expresarnos, pero de una manera que no va como perjudicar, dañar otras personas. Y podemos decir la verdad con caridad, ¿sí? Por la bien de la conversión de la persona. Pero si venimos con malicio, eso va a generar en la otra persona odio y malicio y vamos a tener guerra. ¿Verdad? Estamos de acuerdo, pero eso pasa a veces en nuestras relaciones con los demás, con uno u otro, entre parejas, casados, entre familias, entre hijos y padres. Se pelean pensando que ellos tienen razón, pero hacen de una manera muy bruto. Y la otra persona no está convertido a la opinión de los demás. Simplemente va a tener más resentimiento hacia la otra persona. Pero su entre buscando los valores del bienaventuranzas de Jesús, buscando hacer la paz, no buscando cómo aumentar la guerra, sino disminuir el problema para hacer la paz, como dice en las bienaventuranzas. Si uno está sufriendo ahora, luego va a recibir tierra, dice. Si uno está llorando ahora, si seguimos a Cristo, luego vamos a ser consolados. Si uno es pobre de espíritu y no orgulloso ahora, ellos van recibir el reino de los cielos. Si uno está con hambre y sed de justicia, serán saciados. Si uno está misericordioso en su forma de actuar, recibirán misericordia. Si uno es limpio de corazón, verán a Dios. Y a veces vamos hasta sufrir por la causa del Señor. Debemos decir alegres y contentos que tuvimos la honor de sufrir por Jesús. Eso, bueno, eso nos da mucho para pensar y meditar en nosotros. Todos nosotros
Necesitamos limpiar nuestro corazón y hacer una examinación de conciencia siguiendo estos valores. Pero aquí es la clave de este pasaje es Jesús. Porque Jesús era la primera en nuestra fe que tuvo hambre, hambre y sed por justicia. Es la primera que sufrió por nosotros. Es la primera que era misericordioso con los demás. Es la primera que es limpio de corazón. Es la primera que buscaba la paz en esta tierra. Es la primera que sufría persecuciones por la causa de su Padre. So, Él está, por su ejemplo, invitando a nosotros a imitar su ejemplo de la cruz y la crucifixión. Y así, imitando su ejemplo de entregarse, someterse a la voluntad del Padre, aceptar lo que viene. Pero al otro lado de la resurrección era alegría, gozo, paz y gloria. El premio nuestro es magnífico. Cielo y también los virtudes y gracias que vamos a recibir si seguimos su plan son sublime, extraordinario, lindísimo. El premio y cielo vale la pena a luchar para imitar el ejemplo de Jesús. Incluyendo en esta tierra vamos a experimentar una relación, un amor profundo en nuestros corazones por Cristo que vale la pena de llorar, sufrir, tener hambre y también pasar momentos difíciles si hacemos con Cristo, en Cristo, imitando su ejemplo. Amén. Mis hermanos, ofrecemos nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial. Que el Señor siga bendiciendo y cuidando los líderes de la iglesia. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Que el Espíritu Santo les dé nuestras autoridades civiles, corazones limpios para hacer el trabajo de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que tienen hambre y sed, que ellos sean satisfechos y que el Señor sea generoso en su misericordia con ellos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los que están asistiendo a esta Santa Misa en sus hogares, que ellos se sientan aún más cerca del corazón y mente de Cristo a través de su palabra y esta comunión espiritual. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los difuntos, que ellos experimenten la paz de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la alma de Cristina Díaz, por quien ofrecemos esta Santa Misa. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Ahora ofrecemos nuestras intenciones personales. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Dios de bondad y misericordia, escucha nuestras oraciones que ofrecemos con confianza y contéstales. Si ellos están según su santa voluntad, nos pedimos para intercesión de corazón inmaculado y de rostro de María y por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino fruto de la vida, el del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad nuestro servicio, para que esta ofrenda se convierta para ti en don aceptable y para nosotros en aumento de nuestra caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor criaste al hombre, aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado su pasión valientemente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabara la cena, tomó el cáliz, y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Timothy y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Cristina Díaz, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Sabio y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que diste tus apóstoles la paz, les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Dense especialmente la paz. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quites el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, tú eres mi fortaleza, mi refugio, mi liberación y mi ayuda. Tú eres mi Dios. Un acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en mi alma. Como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente en mi corazón. Como si ya estuvieras allí, te abrazo y me uno totalmente a ti. No permites que nunca me separe de ti. Amén. Oremos. Señor, que la virtud medicinal de este sacramento nos cure por tu bondad de nuestras maldades y los haga avanzar por el camino recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, gracias, mis hermanos, por su presencia en la misa y en,
Ya escuchemos la noticia que en Yonkers y arriba hay misas comenzando mañana. So, eso es una respuesta de oraciones, gracias a Dios, es un beneficio por ellos y los que pueden viajar allá. Es como misa diario, pero con límites y todo eso y seguridades. Pero por lo menos estamos moviendo. En Nueva York, en Bronx, Manhattan, Staten Island, ya Queens, Brooklyn es otro diócesis. Estamos esperando fase 2 del Stato. Tú sabes que el Stato está como avanzando en fases por los negocios, permisiones. Y la iglesia ya estamos adentro fase 2, o estamos esperando. Y según la noticia, fase 2 en la ciudad no comenzará hasta principios de julio. So, esa es la noticia que hemos recibido este fin de semana. Por lo menos hay una luz al fin de túnel, pero mientras estamos en junio, parece, en la ciudad de Nueva York, aquí en el Bronx, tenemos que continuar así lo que hacemos por misa en vivo por Facebook. So, estamos esperando, pero tal vez los que viven y tienen carros y quieren como viajar a una misa diario en una de las iglesias en Yonkers o en Westchester, parece que sería permisión, pero también con restricciones de 25% de personas. Que acaba en una iglesia solo por entrar 25% el porcentaje. So, bueno, por lo menos algo. Algo es algo, estamos ya avanzando poco y poco. Y gracias por su paciencia, su sacrificio, su sufrimiento. Realmente nosotros queremos tenerles aquí con nosotros en la iglesia. Eso es, anhelamos tener eso, ¿verdad? So, ya viene. Poco y poco estamos ya llegando a esta meta. Rezamos nuestra oración a la Virgen María por la protección. Oh María, brillas continuamente en nuestro viaje como un signo de salvación y esperanza. Nos confiamos a usted, salud de los enfermos. Al pie de la cruz participaste en el dolor de Jesús con fe firme. Tú, nuestra Señora en Nueva York, sabes lo que necesitamos. Estamos seguros que nos proporcionarás así. Como hiciste en Caná de Galilea, la alegría y el banquete podrían regresar después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del amor divino, conforme a la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dice. Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y llevó nuestras penas para traernos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Buscamos refugio bajo tu protección, oh Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, nosotros los que somos puestos a prueba, y líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Ven la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La misa terminada, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y deshechanzas del demonio. Reprime, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de milicia celestial arroja al infierno con divino poder a Satanás y los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave. Ave María.